hoy vamos a reciclar un bote de cartón. Primero lo pintamos con gesso. 1, 2, 3, aquí lo tenemos. Segundo, vamos a aplicar una capa de pintura a la tiza de color turquesa. Es un color muy bonito y muy veraniego. Yo estoy utilizando pintura a la tiza, pero puedes utilizar pintura acrílica, ya que hemos puesto previamente una capa de gesso o imprimación. Como formo parte del equipo de diseño de la tienda de AliExpress Alina Craft, voy a utilizar algunas de las herramientas y productos de Alina. Por eso veis arriba, en la esquina del vídeo, el logo de su tienda. Os dejaré el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo, como siempre. Ahora voy a colorear dos cartulinas con tintas de colores, tintas en spray. Si no tienes tinta en spray, no pasa nada, puedes utilizar pintura de acuarelas, pintura acrílica o el tipo de pintura que más te guste. Vamos a pintar las dos cartulinas con manchitas de muchos colores. Con un pincel en forma de abanico y un poquito de agua, voy a ir mezclando las tintas para que no me quede mucho espacio en blanco en medio. Ya se ha secado la cartulina y fijaros qué efecto, aquí parece un arco iris, aquí también qué bonito ha quedado. Aquí voy a utilizar para pintar unas mariposas con este sello. Voy a utilizar las zonas de la cartulina más chulas. Este sello también trae un troquel para recortar, pero creo que voy a aprovechar mejor la cartulina, los efectos de la cartulina, si lo recorto a mano. Pero vamos, que también tengo ganas de utilizar este troquel porque me parece súper interesante. Vienen los troqueles en conjunto con el sello de las mariposas. Con un sello negro voy a marcar la mariposa y la voy a sellar en las zonas que más me gustan de las dos cartulinas para hacer mariposas de colores. Y con estos sellos vamos a hacer un montón de mariposas de colores. Ya tengo, creo que suficientes, y las voy a recortar con una tijera. Podríamos cortarla con los troqueles, pero la verdad es que a mí me encanta recortar, es algo que me parece súper relajante. Ya tengo todas mis mariposas recortadas, pero le voy a dar un toquecito de alegría con un rotulador blanco. Simplemente marcar el contorno o algunas manchitas, no sé, ya iré viendo. Ya se ha secado la pintura del bote y ahora con este sello de partitura musical le voy a dar un poquito de decoración. Estoy utilizando tinta de color gris. Voy a utilizar pegamento block para pegar la cinta que voy a poner en la parte de arriba. Una vez pegada la cinta, voy a pegar las mariposas que había recortado. Vamos colocando las mariposas, una hacia arriba, otra hacia abajo, otra hacia un lado. La verdad es que está quedando súper alegre. Además, un trabajo que podemos hacer con nuestros niños este verano. Trabajo muy fácil. Y para rematar voy a aplicar unos pequeños toques con esta cera dorada. Es muy cremosita y la podemos aplicar muy fácilmente con el dedo. Además, fijaros cuánta pigmentación tiene, qué doradito se queda. Con muy poquita cera, fijaros cuánta pigmentación dorada le pone al trabajo. Y aquí tenemos nuestra manualidad súper fácil terminada. Espero que te haya gustado, si es así déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales porque así me ayudas a que el canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Y nada más, ya me despido, un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, amigos!